donde el inmune se ha eliminado y por supuesto un gran curado, donde lo vamos a presentar inmediatamente a el maravilloso. Fuerte el aplauso para Daniel Villegas. Fuerte el aplauso. Artista del pagano, maravilloso transformista. Fuerte el aplauso para Úrsula del Real. Comunicador de la Quinta Región. Fuerte el aplauso para Remano. Y así llevamos pie para empezar la competencia. Que el aplauso más fuerte del público para los participantes. Bien, bien, Darcy, saludarte a ti, a nuestro querido DJ Joel, a Victoria también, quien está a cargo del backstage, y a todo el público y todos los participantes que cada miércoles se dan el tiempo de venir a acompañarnos y apoyar a cada uno de estos talentos que se presentan. Bueno, para comenzar, sabemos que durante cada jornada vamos a ir rescatando los más votados de la noche. El día de hoy son tres, los cuales van a estar eximidos de presentar su espectáculo. Pueden presentarlo, pero no con devolución. Así que le voy a dar el micrófono a mi querida compañera Úrsula del Real para que rescate. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Yo estoy oronda, estoy feliz entre medio de estos dos. Hay uno que me tira más que el otro, sí, ya debo decir. Lo que pasa es que Remaro es como mi hermano, yo no podría incestuarme, bien se sabe. Oye, vamos a salvar a la primera o a el primer participante de esta noche, pero para eso me dicen por ahí que tenemos que llamarlos a todos aquí arriba, que suban todos al escenario entonces, todas las concursantes, los concursantes, les concursantes de esta competencia. Oye, Úrsula, contarte que, bueno, de todo el grupo que se va a presentar hoy día, vamos a ver el primer rescatado, que este es el más votado, ¿no? Sí. Ok. La fue rescatado, rescatada de esta noche, el Juan Restobar, es... Es... No voy a pasar chancho ni día. Es Katherine Hierro. Primero que todo, saludar al público, se agradece que vengan a apoyar a estos artistas. Y nuestro segundo rescatado, por votación en puerta, es... Felicitaciones, y la invitamos a bajar del escenario y preparar su show para la próxima semana, a la señorita Noto Milton. Cada paso que doy, muchas gracias. Ok, fuerte los aplausos, preparar su espectáculo.
dice Matt Milton que esto se ha transformado en instancia familiar donde vienen papás, mamás, tíos, primos a apoyar, y eso me encanta, y la idea es que siga así. Yo creo que vamos a armar un asado el último día del concurso, vamos a poner unas parrillas abajo, así que me gusta esa hermandad que se ha generado y una competencia limpia. El último rescatado por votación en puerta. Oye, y esto se comienza a estrechar mucho, mucho cada jornada. Así que queremos felicitar al tercer inmune de esta jornada, el señor Brian González. Brian González, el tercer rescatado. ¿Alguna palabra, Brian? Sí, hoy me ha agradecido porque creo que ya las 5 semanas, y durante las 5 semanas he salido el más votadito, así que muy feliz, agradecido a la gente, y hoy día me he escuchado un maravilloso que creo que lo disfruten. Ok, fuerte aplauso para Brian. Y así comenzamos ya la competencia, a prepararse todos, y los vamos a ir llamando de a uno, y el numerito, el primero que sale a competir es... Se dice de mí que soy fiera, que camino a lo más lejos, que se juega, que me muero con un aire con valor. Me parezco leguizado, mi nariz es un yacuba, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si ya lo conoces, no vuelve a tomar. Hablando de mí, los hombres están en mi cantilla, la línea perdí, se me canció. Si me lo sé, se dice muchas cosas, más que mundo me interesa porque pierde la cabeza o burlándose de mí. Unos ojos soñadores, a la voz de mi muerte, pero tu sensación. Si sintieras que también te gustó mi seguridad, lo que dice que es el cuerpo del maldito camisón. Los hombres de mí critican la voz, el modo de abundar, la quinta, la tos, critican el chucho, la línea de mí, se juzga su timón. Si ven, no se sabe, se dice muchas cosas, más que el mundo le interesa, porque pierde la cabeza o burlándose de mí. Intentar de manejar el tiempo. Cuando son canciones muy rápidas, siempre tienes que tener la captación del público al 100%. Aire, tiempo, con vida, todo eso es importante cuando tienes una canción que es tan rápida. Tu interpretación es maravillosa, tienes que tener cuidado, no podemos tocar solo una tecla. Si te mueves de una forma una semana, la próxima semana es otra. Lo ideal es que tu personaje surja, evolucione, pero siempre, siempre teniendo en consideración esas cosas. Tiempo, aire, convídale al público. Es muy entretenido lo que tú ofreces a la gente. Es maravillosa tu expresión. Convídasela. El público quiere verla. El pueblito del soldado, desde Talca, la séptima capital, desde Talca recibió una montura de cuero y crin con su nombre inscrito. Desde Talca una montura recibió
estado del caluroso valle de Chillán. De Chillán recibió un poncho café tejido a mano, como le gustaban sus hilos dorados. De Chillán el pololito recibió, que recibió el sugar baby del soldado de la marina capital de Concepción. De Concepción recibió unas espuelas de plata, eran tan elegantes, no tenían mucho uso, pero era el pololito del soldado. Que recibió el pololito del soldado desde Lota, la bahía del Carbón. Desde Lota recibió una estatuilla de mármol tan fría y rara que era como haber bajado al chiflón del diablo y él se la mandó. Que recibió el pololito del soldado de nacimiento un poco más al interior. De nacimiento recibió un telar araucano que lucía también en estos muros de Santiago. El pololito un telar recibió, que recibió el sugar baby del soldado de Victoria desde el cruce hacia Traiquén. Nueve piernas de cordero y los más ricos manjares, delicante envueltos en cuerpos de ciprés. Y es que era comandante ahora el soldado, que recibió el comandante con su grado al entrar a Curacao. Y recibió la misión de sitiar el territorio y anular al insurgente. Se salió de control, jamás nada su pololito recibió. Javi, de verdad, bastante innovadora tu presentación. Te hemos visto en tu trayectoria en estas semanas. Has evolucionado positivamente y eso se agradece, porque cada vez vas pensando cómo innovar, porque como bien dijo Remaro unas semanas atrás, es para el público, sobre todo para el público que viene a ver a los demás artistas, es un poco nuevo. Tu propuesta, tu forma de hacer música, tu forma de crear un espectáculo. Entonces, se nota el esfuerzo que tú estás entregando por tratar de cautivar al público, y lo lograste. Ocupaste la teatralidad con la música a través de la voz y a través de tu expresión corporal, y eso habla muy bien de cómo tú vas recogiendo nuestros comentarios más tu creatividad para presentar cosas nuevas. Excelente, muy bien. Thank you.
Bueno, lo primero es felicitarte. Yo creo que durante las dos últimas semanas has presentado muy buenos espectáculos. Vocalmente estás impecable. Así que cada semana toca el desafío con qué nos va a sorprender. El día de hoy hiciste una hermosa puesta en escena, poco práctica. Yo sé que pediste el permiso correspondiente a la producción, pero pensando que esto debe seguir un hilo, la idea es que cada uno, al momento de pensar en estas propuestas, sean más rápidas, sean más fluidas. Agradezco también a todos tus amigos que estuvieron aquí con la tela, los que están acá ayudando en el tema de las velas. Pero no me voy a quedar en eso porque yo sé que lo hablaste con producción y yo me quedo con eso. En términos de espectáculo, yo creo que hiciste una muy buena presentación. Tal como mencionaba, durante las dos últimas semanas ha estado impecable. Yo creo que el aplauso del público es el mejor resultado de hoy, donde había un silencio completo, donde terminó esto con una ovación. Los primeros minutos yo me esperaba, faltaba un reventar de la canción, que lo tuviste. Y nada más que felicitarte, yo creo que hiciste un muy buen espectáculo y ya estoy ansioso de esperar con qué nos sorprende la próxima semana. Qué bueno, me alegro mucho. Bueno, me gusta mucho tu particularidad. Siento que desde la semana pasada hasta ahora has mejorado muchísimo. La semana pasada tuviste algunos lapsos ahí con la canción, el día de hoy se te veía seguro. Es maravilloso cómo se ve esa particularidad de artista. Uno logra ver un artista. Y sabes que en comparación a varios participantes de la competencia, uno te ve inmediatamente, uno dice, acá hay un concepto,
acá hay una propuesta, acá hay algo que uno puede pulir y puede sacarle provecho, y yo creo que ese es el barco en el que tú debes zarpar. ¡Ay, qué poética, Dios mío! ¡Santo! La voy a anotar. Reina, nota, pero con título, por favor. Tienes que afinar los detalles. Tengo una fascinación profunda por la precisión. Cuando lo hiciste con tu música, yo, qué rico, eso es. Tienes que ahondar un poco más en la particularidad de tu voz. Es como si hubieran metido a Jepe, Javier Amena y Francisca Valenzuela en una juguera y hubieran sacado un Galactic. Entonces, intenta de ahondar mucho más en la particularidad de tu voz. Es una voz particular, es una voz diferente, tiene una propuesta no binaria maravillosa y es eso lo que debes potenciar. Felicitaciones. Que mueven brazos, ponen caras, caminan, se mueven, saltan, pero no logran llegar. Tú te sentaste y dejaste a todo el público en silencio esperando que abras la boca. Y eso no lo hace cualquiera. Te felicito, Ingrid. ¿Y sabes por qué? Te felicito aún más. Porque es muy difícil. Como bien decía Remaro al principio, aquí
viene mucha familia a apoyar a su pariente que viene a participar, pero tú haces de que esa persona que no te conoce, que nunca te ha escuchado, te preste atención. Y prestar atención a una persona que hace arte es lo más valioso que podemos tener. No lo desaproveches, ¿ok? ¡Felicitaciones! De la vida, me toca hacerte la devolución el día de hoy. Quiero reforzar a lo que dijiste. Interpretativa, dramática, estuviste sublime el día de hoy. Demostraste un buen espectáculo. Utilizaste otro elemento que no había utilizado durante la competencia, que era la interpretación, porque no había acostumbrado al humor, a otro tipo de intervenciones de Furia del Nilo. Y hoy día tuviste una interpretación tremenda. Me encantó y sin duda hoy no te vas de esta competencia. Pero, algo que mejorar. El vestuario terminó siendo incómodo para ti al momento de caminar con los tacos. Esos son detalles que yo creo que hay que considerar, porque en un momento ya estabas a punto de engancharte y podría haber traído un chascarro, un traspié, pero son cosas a mejorar, pero en términos de espectáculo estuviste impecable. ¡Felicitaciones! Yeah.
Soy hija, te aviso. Oye, me encantó. Creo que es una propuesta diferente, una propuesta entretenida. Creo que ocupaste súper bien el recurso de la canción en base a tu estilo musical. Creo que ahí hay un cruce súper interesante. Tienes que tener ojo con los detalles. Yo siento que tú... Todo lo que tú mostraste el día de hoy es mucho mejor a lo de la semana pasada, indiscutiblemente. Pero tienes que preocuparte de la articulación, que la gente entienda lo que estás cantando. Preocuparte de los detalles. Y esto es para ti y para todas las personas que están concursando el día de hoy. No podemos tener el celular en el bolsillo porque se nota. Esos detalles, uno, cuando empieza a desengancharse del show, se empieza a fijar. Independiente de eso, creo que hiciste una muy buena propuesta, consecuente con tu estilo, y eso yo creo que es lo que más me gusta. Conectaste
afinación impecable, no desafinaste ninguna nota, bien colocados los agudos, bien potentes los graves, un sabor de pecho, tu estilo de soul, un poco gastado, espero de que este sea la bienvenida al concurso y que de aquí no bajes más. Mito que solía ser mi mala, me aman al decir que loca soy, pero ahora encontrarás el camino en mente, que fielmente arrepentida estoy. Sí, pues, por fortuna conozco algo de magia, el talento que yo siempre poseí. En favor de mis labios que sufren depresión, pobres almas en desgracia que sufren necesidad. Esta quiere ser del padre y este quiere una pareja. ¿Quién nos ayudó? Pobres almas en desgracia, tan tristes, tan solas, vienen llorando mi cadera y implorando mis hechizos. ¿Quién nos ayudó? El precio lo han pagado y tuve que sus cuerpos disolver. Todos se han quejado, rasante me han llamado. Estas pobres almas en desgracia. Y aquí viene la parte en la que lo políticamente correcto es aclarar que lo que dice la letra no representa ni la filosofía ni el pensamiento propio del intérprete. ¡Ah! Al hombre no le gusta si les hablas. Quieras aburrir, allá arriba has preferido que las damas no convencen a no ser que no te quieras divertir. Verás que no podrás nada conversando, a menos que nos quieras alejar. Alejada tú serás, si callada siempre estás, sujeta de tu lengua y triunfarás. Yo les comento a la gente, ¿eh? para los que no saben, yo me llamo Úrsula por Úrsula de la Sirenita, pero yo soy más mala, francamente. Oye, Alex, creo que tiene... ¡Ay, gracias! Dijo que era más rica. Te doy mi teléfono, lo vamos a anotar en la cuenta, te lo digo. Oye, mira, francamente creo que tu puesta en escena, tu vestuario es impresionante, ese es tu mayor talento, creo yo. Yo ya le pregunté cuánto me cobraba por los tentáculos, francamente. Independiente de eso, voy a hacer un lado el cariño que te tengo. Tengo que ser súper objetiva. Y yo te lo dije la semana pasada. Si uno tiene las agallas de exigir un espacio para los drag kings, uno se tiene que apropiar de ese espacio. Si tú exiges, te exigen. Y en este momento yo te voy a exigir. La energía de Úrsula es una energía inigualable, rey. Una energía que domina el escenario, es básicamente la que lleva el ritmo de la película de La Sirenita y uno tiene que tener una energía potente para eso. Uno se tiene que subir al escenario sabiendo lo que va a hacer, escuchando la canción porque es magia para los oídos. O sea, es una crítica al machismo, es una crítica social. Está interpretada por un tremendo drag. La interpretación de su dibujo, del dibujo animado de Úrsula es icónica y en ese sentido creo que uno tiene que tener ojo cuando uno que no tiene como la energía para poder llenar los tentáculos de la mona.
En ese sentido y en comparación a la de la semana pasada, creo que te arriesgaste, creo que de igual manera hay un level up a lo que mostraste, pero independiente de eso, creo que ahí la energía es lo que nos cuarta. Uno tiene que tener ojo con las imágenes, las películas animadas, los musicales como los que nos presentaron el día de hoy, tiene que estar lleno, pero lleno de imágenes, porque gracias a eso el público conecta contigo. No te muevas tanto, concéntrate para que la gente siga la historia contigo. Independiente de eso, creo que tu propuesta visual es maravillosa. Como te lo dije, es tu mayor talento y tienes que seguir potenciando eso. The place and its patrons, I've taken more than I gave them. You're not what I asked for. If I'm honest, I know I would give it all back for the chance to start over and rewrite an ending or two. Contigo, Darcy, yo creo que los cantantes el día de hoy se han tomado este escenario y en general la competencia ha estado muy reñida. Yo creo que los 10 participantes que se han presentado durante el día de hoy han presentado tremendos espectáculos. Me gusta ver que se han preocupado durante la semana de preparar buenos montajes por respeto al escenario, por respeto al público también y por respeto a las personas que los vienen a apoyar. Y eso yo creo que me agrada y se aplaude en cada uno de ellos. Mientras te escuchaba, Dafne, y te veía con esa tremenda interpretación, a todos nos tenías en silencio, con un nudo en la garganta, y pensaba en tu primera, segunda semana acá, donde es otra Dafne la de hoy día, más segura de sí misma, más segura del escenario, con una tremenda calidad vocal. No sé qué pasó con la Dafne anterior, pero me gusta que se haya quedado atrás, creerte, lo tremenda artista que eres. También recordaba la semana pasada cuando me decía, no sé posar en la foto, y eso también habla de la humildad y la timidez tuya, de la van también, que las dos dicen, no sé cómo posar, no sé cómo ponerme, porque a ustedes todavía les falta creerse que son tremendas artistas. Tuviste una tremenda presentación.
Te voy a dar dos recomendaciones. Una, lo primero, al inicio, cuando comienzas a interpretar, ten cuidado con acercarte demasiado al micrófono porque eso se escuchaba y te distrae el momento porque son momentos tensos y que conectabas mucho. Y lo segundo es lo mismo que decía la Úrsula al Alex, que no es necesario moverse tanto para interpretar. Utilicen un punto fijo, utilicen el resto de sus extremidades, sus brazos, sus manos, sus emociones, porque cuando te desplazabas mucho, dejabas de conectar con el público que te estaba mirando. Utiliza eso, plántate, no es necesario que te muevas. Utiliza tu otra extremidad, tu mirada, tu emoción, y eso ves cómo conecta. Pero yo me quedo con la tremenda presentación del día de hoy. Noche, la
con la concursante que tuvo la segunda mayor puntuación del jurado. Okay.
Y la musiquita de la vida. La musiquita de la vida. Eso, sí. Él fue la concursante que tuvo la segunda votación más alta. El jurado es... Felicitaciones, Daphne. Cosas funcionan, cosas no, pero ella mantiene un celular. ¿Ya? Aníbal, el día de hoy nos tiene
dedicado a la interpretación, a la comedia, al teatro. El día de hoy utilizó elementos que quizás no funcionaron del todo, pero me gusta que se arriesguen. Eso siempre es importante porque acá, hasta el día de hoy, ustedes han podido presentar sus caballeros de batalla. Pero va a llegar el momento que Claudio va a decir, no, van a hacer tal cosa, se van a arriesgar, van a salir de la zona de confort y deben estar preparados para eso. Ok, hermano. ¿Quieres quitar el escenario? Sí. Que den un pie hacia adelante. Ok. Javi Camaleón. Javi Camaleón, por favor. Sammy. Sammy. Alex Mercury. Alex Mercury. Iván. Iván. Entre ustedes cuatro están eliminados de esta jornada, así que invito a descansar Aníbal, Furia y Gala, que los invito a descansar. Muchas gracias, tío. Continúa la semana más. Y acá, dentro de estos cuatro personajes, cuatro participantes, tenemos el eliminado del día de hoy. El aplauso para ellos, chicos. Vamos a rescatar su tiro, como todas las semanas. Un aplauso. Ok, un aplauso. ¿La vas a hacer, Claudio? Un aplauso. Aplauso, solo aplauso, dijo la otra. Oye, vamos a votar por aplauso, pero que se note el hueveo, chiquillo, ¿verdad? Entonces, vamos por aplauso para nuestro Javi Camaleónico. Aplausos para el queridísimo Alex Mercury. Aplausos para nuestra maravillosa Sammy. Aplausos para nuestra queridísima Pamela. Del jurado de participado y haber sido parte de este proyecto. ¿Quién nos deja el juego así? Venga, Sammy, para acá. Venga,
Cupita Sammy, que nos deja estar en Camarillón. Cupita, 4 semanas con nosotros. Me imagino que tienes algunas palabras para decirle al público, al jurado, y en especial a Sammy, que está pero emocionadísima. Hicieron una bonita amistad, no sé qué te gustaría decirle. No, Sammy, que lo de todo, al parecer está empezando. Acá descubrí un escenario donde puedo mostrar todo lo que le están haciendo, así que a ella y a los otros concursantes, la verdad es que acá se han mostrado que todos hacen cosas muy bonitas, así que la verdad me voy muy contento de haber participado. Soy Javi Camaleón, tengo un disco, se llama Soy un Hit. Me ha gustado que poquito a poco, aunque es raro lo que yo hago, la verdad yo sé que es raro, es extraño, pero he insistido en hacer eso que es una producción que siento, y de a poco he ido encontrando un público que agradece lo que yo hago. Así que poquito a poco. Poquito a poco, ya saben. Soy un hit. Spotify, YouTube, etc. Y a los otros participantes, al jurado, muchas gracias, al local. Bacán el espacio, así que se siga aprovechando como tiene que ser. Me imagino que Sammy también debe dar el agradecimiento a su amigo. ¿Conociste acá en la competencia, no, Sammy? Sí conocí a Javi acá, pero estoy emocionada porque sentía que me iba a ir. Hoy día igual hace un día muy caótico y venía con la energía súper baja y me iba a ir. Ok, así ya estamos despidiendo. Te queremos desear el éxito. Gracias por la buena onda, por participar. Sigue el camino es muy largo. Agradecer a nuestro jurado, al público. Nos vemos el próximo miércoles en Moda Escolar. Buenas noches. Quiero saber, ¿qué te pareció la eliminación del día de hoy? Mira, a mí me gusta Javi Camaleón porque él es un sello propio, tiene ideas. Yo creo que falta simplemente el público, como dice él, que lo entienda un poco más, pero yo sé que lo va a obtener. Me dan unas ganas de pescar el macetero y dejar la caga. A la gente le falta un poco de cultura musical, de teatro musical. Mis amores, por favor, si tienen tiempo en su casa, vean en internet teatro musical. En Argentina hay un montón de proyectos musicales. Yo quiero saber, ¿cómo te sentiste hoy día cuando estuviste la que más estuviste ahí con una pata adentro y una pata afuera? ¡Ay, qué rabia! Creo que es una de las personas que más habló fuera de cámaras, y verla ahí como que yo estaba así como ¡no, sálvenla! Y después se puso a llorar y como ¡no! ¿Por qué me pongo a llorar yo? Laura Bell para todas las cosas. Se tiró al suelo, lo dio todo, movió pa. ¿Y Beckenbauer, a dónde quedó que nos dijo que los cantantes no teníamos producción? Te traje velas, perrita. Eso. Pero no. Oye, no. Te lo digo, no te lo niego. Andan buscando trilogía en Grindr. No, ya basta.